Esto es lo que nos encontramos habitualmente en nuestra casa. Esto es lo que se ve desde de abajo, desde el falso techo. Aquí hay un aro metálico que impide que se salga la bombilla. Y este es el transformador que reduce la tensión de 220 a 11,5, 12 voltios. Siempre corriente alterna. Y esta es la corriente de la casa, el neutro y la fase. El transformador suele estar oculto, pues en el hueco de la bovedilla o del falso techo. Pues bien, vamos a sustituir la lámpara esta, que consume mucho, 50 vatios, por una LED que consuma mucho menos, ¿eh? Esto se saca por el techo, quitamos la bombilla que lleva dos pinchos y entra presión. Quitamos esto de la escayola y sacamos el transformador por el agujero. Al tener el transformador, quitamos, ya está un poco suelto, quitamos los cables de corriente y los unimos directamente mediante una crema electricista con este adaptador, donde podemos enchufar luego las bombillas LED.